los fringílidos, captura y concursos de canto. Es curioso cómo el hombre se ha sentido atraído por las aves desde los tiempos más remotos. Tratar de imitarlas o hacer suyos los dones que poseían éstas ha sido un querer constante. Surcar el cielo volando fue la primera de las pretensiones, y el ser humano no decayó en su empeño hasta conseguirlo. Fueron admiradas por otra parte aquellas especies que hacían gala de una habilidad endiablada para cazar y finalmente logró que lo hicieran para él. De las aves de más bello plumaje, utilizó estas para realzar a su vez el atractivo propio e incluso muchas de ellas fueron idolatradas. Con el canto ha venido ocurriendo lo mismo. El hombre no solo lo ha imitado a su manera a lo largo de los tiempos, sino que además ha ido capturando aquellas especies de más bellos trinos y las ha convertido en sus compañeras. Hoy en día, la mayoría de estas pequeñas aves llamadas fringílidas se encuentran protegidas por la ley. Por su canto y colorido, el jilguero es una de las especies preferidas por el aficionado. El verderón, en su conjunto, también es muy atractivo. Sus trinos en época de ciclo pueden superar en belleza a los de sus rivales. El pardillo compensa con el canto la poca vistosidad de su plumaje. Y por último, el verdecillo, pequeño pero matón, que dirían algunos, sin duda un incansable cantor. Estas son las cuatro gamas de pájaros que la ley permite capturar. Claro que se trata de una captura regulada, donde se limita el número de especies, quedando además excluidos todos aquellos ejemplares hembra. Algo que no pasa desapercibido es la nefasta influencia que sobre estos diminutos animales han tenido algunos de los insecticidas empleados en la agricultura. Las semillas tratadas, los bebederos contaminados y los nidos fumigados han provocado millones de muertes entre las aves de pequeño tamaño en general. Otro mortal enemigo son las conocidas redes japonesas. Con las masivas y no selectivas capturas llevadas a cabo con este tipo de red totalmente prohibida, se ha puesto en peligro la continuidad de modalidades tan tradicionales como la que veremos a lo largo del programa.
Como la gran mayoría de modalidades cinegético-deportivas, también esta comienza a desarrollarse a primeras horas de la mañana. El equipo del aficionado a esta forma de captura es, comparado con otros, un tanto complicado. Tampoco el montaje resulta fácil para aquellos que no lo hayan practicado muchas veces. Todo debe guardar un perfecto sincronismo. Es como un engranaje en el que una pieza ayuda a la otra para que al final todo funcione a la perfección. Un clavo mal colocado puede provocar el fallo a la hora de cerrar una de las hojas de la red del libro, cuyo nombre resulta evidente. Pero la captura de verderones, verdecillos, pardillos o jilgueros también lleva su labor previa. Desde mucho antes de llegar el periodo apto para la captura, el aficionado va sacando a los pájaros al campo con el fin de comprobar la valía de los reclamos, algunos de los cuales servirán para la propia captura, pero no para concurso. Poco a poco se van escuchando las notas emitidas por cada uno que a la larga han de conformar un canto más o menos completo. Día tras día se repite la misma operación. Se colocan las perchas preparadas o improvisadas y sobre ellas los reclamos. Para la captura, el cimbel resulta esencial. Este pájaro, con el movimiento de las alas, trata de simular que se ha detenido de forma espontánea a comer alguna semilla. Con frecuencia, su acción resulta tan convincente que la presencia de invitados resulta inevitable, aun cuando no se está desarrollando tal captura. Los golpes del martillo o de la pequeña maza acompañarán al canto del gallo en un amanecer diferente.
Tras llegar al lugar elegido, una de las primeras cosas es colocar la tiradora, extendida desde el aguardo hasta donde han de ir colocadas las redes. Vale. A continuación, dichas redes con los palos puestos se depositan sobre la tiradora, guardando la línea con esta y en posición de cerradas. Se ha de procurar que las redes se adapten al suelo lo mejor posible y que el mismo esté limpio de matojos que puedan provocar enganchones o protuberancias que a la larga dificultarían el funcionamiento. Una vez lista toda la parte podríamos llamar elemental de lo que es el instrumento de captura, comienza la faceta artística. Comúnmente todos los aficionados suelen colocar en el interior una cantidad de plantas cuya semilla ha de ser preferentemente del agrado del tipo de pájaro que se pretende capturar. Asimismo, se van colocando los cimbeles y extendiendo el hilo que los domina hasta el mismo aguardo. Precisamente, en la forma de disponer las plantas en el interior de las redes o en las mismas empleadas, es donde cada aficionado comienza a crear su propio estilo. Se trata de caracterizar al máximo el interior del dispositivo de captura con el paraje que le rodea. Una vez hecho esto, el siguiente paso es colocar los reclamos y los cimbeles que han de dar mayor realismo a todo lo preparado.
antes o después, no hay que olvidar que todos los seres vivos se alimentan, por lo tanto, comida y agua no deben faltar. Dentro de la mencionada parte creativa figuran esos pájaros que son utilizados como señuelos vivos y colocados en el interior de las redes, bien sobre las plantas que previamente han sido depositadas o sobre el mismo suelo. Cada aficionado utiliza una cantidad de ellos y los coloca de diferente forma o en diferente posición. Ahora tienes que poner uno aquí, uno aquí. El otro. Verderones, pardillos, jilgueros, cada uno ocupa un lugar estratégico dentro del entramado. Los verderones dispuestos sobre la barra, una de las plantas cuya semilla goza de sus preferencias. Los jilgueros sobre la camarroja, que en igual forma les atrae. El pardillo, aunque a menudo le vemos posado en algunas plantas también de su preferencia, tiende mayormente a hacerlo en el suelo, donde acostumbra a buscar la semilla desprendida. A juzgar por los cimbeles, se puede prácticamente intuir las especies que el aficionado pretende capturar. En este caso, un verderón y un jilguero ocupan este lugar, lo cual significa que son principalmente estas dos variedades las que van a concentrar la atención de estos aficionados. Por otra parte, si tuviéramos que destacar la capacidad de adiestramiento de alguno de estos pájaros para tales menesteres, señalaríamos sin dudar un momento al jilguero como el más dócil de todos. Aunque no lo parezca, el éxito de la jornada depende mucho de todas estas cuestiones que a la larga van a demostrar el conocimiento sobre la materia del aficionado en sí. ¿Y los verderones dónde los ponemos? Un poco más lejos, allí en aquellas perchas que has puesto. Uno allí, allí. Otro allí. Y otro allí. Y otro ahí. Sí. Vale. Por fin, el último toque. Dos pequeñas alcayatas para evitar que el hilo del cimbel se mueva demasiado. Hay uno por allá. Izquierda.
La emoción alcanza momentos increíbles cuando el primer pájaro se posa junto a las telas. La llegada de un segundo verderón pone mayor intensidad al momento. Sin embargo, algo no termina de convencer al recién llegado, que opta por marcharse. La presencia de pájaros es cada vez mayor, pero estos parecen resabiados, lo que hace presagiar una mañana difícil y sin demasiadas capturas a pesar de la abundancia. La pasada de este buen número de fringílidos deja a los pacientes aficionados cierto sabor agridulce. Pesimista en principio al ver que el dispositivo no termina de funcionar. Optimista porque la sola presencia de tanto pájaro alegra a cualquiera y en el fondo siempre se piensa que alguno caerá. Por fin la espera obtiene su fruto. Un magnífico ejemplar macho de verderón ha entrado a la red sin dudarlo. En otro lugar y con un paisaje muy diferente, dos aficionados más aguardan el momento esperado. Entre los pardillos que vemos moverse, un macho deja entrever el amoratado plumaje de su pecho. Uno de ellos observa receloso desde su atalaya hasta que por fin se decide. El tirón no se ha hecho esperar y con él la primera captura. Para la pareja más veterana todo parece seguir igual. El cimbel, arriba y abajo, trata de llamar la atención de los pájaros que hay alrededor. Y lo consigue. Por esta vez ha habido suerte. Un agente de los servicios de guardería de medio ambiente comprueba la legalidad de las capturas, así como la de las artes empleadas para ello. El pájaro es colocado a continuación en una jaula cubierta por alguna tela. De esta forma, la visibilidad desde el interior es prácticamente nula y el fringílido apenas se moverá, evitando así posibles heridas.
En nuestro constante deambular cambiamos de nuevo de protagonistas. Y mientras que un jilguero silvestre acaba de abandonar la rama de una cercana higuera, a los colocados en el interior de las redes se les observa, como debe ser, un comportamiento completamente natural. El que una de las hojas de la red no cierre no es normal, pero es algo que suele ocurrir. El motivo casi siempre es alguna estaca mal colocada, aunque también puede ser debido al aire o a otras cuestiones menos corrientes. Está prohibido capturar hembras, y ante tal premisa, conocer el sexo de estas aves es una obligación para el aficionado. En el caso del jilguero, se puede determinar a través del plumaje de la parte superior o codillo de las alas, color negro cuando es macho y parduzco si se trata de una hembra. Entre los trinos de los reclamos y pájaros silvestres y emocionantes esperas van transcurriendo uno tras otro los lances. También uno por uno los ejemplares capturados son examinados y en caso de ser hembras devueltos a la libertad. Cada una de ellas probablemente representará entre 4 y 10 nuevas crías para la nueva temporada. Un nuevo tirón, como se suele decir, y una nueva captura, aunque el aficionado en esta ocasión comienza a dudar del éxito de esta intentona. Llevo el pase, ¿sabes? ¿Pase qué? Sale del terreno. Los invitados curiosos nunca faltan. En esta ocasión se trata de una abubilla a la que poco parece importarle lo que ocurre a su alrededor. Por otro lado, también la lavandera blanca anda buscando pequeños insectos en las inmediaciones de las redes. Lo cierto es que en ocasiones estos pequeños invitados hacen más llevadera la espera, que a veces puede ser más prolongada de lo deseado.
Levanta, levanta, levanta la tira. Este es un macho, ¿eh? Sí, qué guapo es. Mira, malo. Mira qué macho más guapo. No te se escape. Sí, es un macho precioso, ¿eh? Vaya un macho. Venga, rápido para allá. La caza tradicional, la de la escopeta y el perro, está un tanto reñida con esta forma de captura, ya que suelen darse casos de perros incontrolados que se lanzan atraídos por los cimbeles y reclamos. Lo que sí resulta una constante para fastidio y desesperación de algún aficionado son esas posibles presas que se sienten más atraídas hacia la jaula del reclamo que hacia el interior de la trampa. La forma de cogerlos así. Llevar a cabo la captura en los comederos habituales que suelen frecuentar este tipo de aves, en su mayoría granívoras, tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes. Uno de estos últimos puede ser la necesidad de tratar de ojear a los pájaros hacia donde se encuentran las redes, puesto que al haber comida abundante suelen prestarle poca atención tanto a los reclamos como a los cimbeles. La ventaja, por otra parte, es la posibilidad de poder contemplar los grandes bandos que a menudo se suelen formar. Mientras que varios cientos de pájaros rodean las redes, este caracol se encarama por la zapatilla del aficionado. Ello nos puede dar una idea de la inmovilidad del mismo mientras espera que de un momento a otro alguno de los pájaros decida entrar. Tras la tensa espera, un pardillo se ha decidido y de nuevo se repite el proceso. Si es macho, se conservará. Si es hembra, será de inmediato devuelto a su medio. Al contrario que el anterior, el cazadero donde nos encontramos ahora no es un comedero, sino más bien un lugar de paso. Aquí no tendremos la ocasión de ver esos grandes bandos. Sin embargo, el promedio de capturas con relación al número de fringílidos que se aproxime será muy superior.
agazapados en el interior del aguardo, este tipo de aficionado se va convirtiendo con el paso del tiempo en un auténtico conocedor de todas las especies que le rodean. Observar un día de captura a un pequeño grupo de estorninos es completamente normal, como también lo es ver algunos alcaravanes como los que ahora nos sobrevuelan. El pequeño cernícalo y también el gavilán son visitantes muy frecuentes. La bisbita común que vemos es muy similar a la lavandera en su forma de caminar y al igual que ella también se alimenta de insectos. La tarabilla o bilzac es fácilmente detectable por su canto. Dependiendo de la zona, también la garza real puede ser un asiduo transeúnte. Los que nunca faltan a la cita son los insectos como esta pequeña abeja o la libélula que se encuentra tomando el sol. O las siempre bellas mariposas. La tórtola o la reina de nuestros campos, la perdiz, también pueden ser vistas con cierta frecuencia. Y por qué no, también el conejo. Lo cierto es que a poco que se haya salido al campo unas cuantas veces a practicar esta forma de captura, no solo se habrán podido ver todo este tipo de animales, sino muchísimos más, e incluso se terminará conociendo sus costumbres. El cuidado de los pájaros es algo sagrado. Nada es infalible y como vemos, mucho menos las redes. Algunos pájaros, como este verderón macho que acaba de escapar, probablemente jamás vuelva a caer de nuevo en una trampa similar. Y quién sabe si ese conocimiento que acaba de adquirir no será transmitido a muchos de estos otros compañeros de bandada, e incluso a sus descendientes.
Como podemos ver, las capturas deportivas de fringílidos representan un riesgo insignificante para la población de estos. No obstante, y desgraciadamente, todavía existen delincuentes que trafican con ellos o incluso les dan caza con fines gastronómicos. La jornada, como cualquier actividad, va llegando a su final. El reclamo de Verderón sigue desgañitándose como al principio, y la abubilla, tan ajena como siempre a lo que ocurre, como sabedora de que la historia no va con ella. Los aficionados, como de costumbre, pendientes de las redes. Entre reclamos y cimbeles, todavía en el último momento consiguen atraer la atención de un nuevo ejemplar de Verderón. En este caso, una hembra que los aficionados deberán de soltar. Todavía queda tiempo para realizar un nuevo intento. Una lavandera blanca que se acerca parece desconfiar de lo que allí encuentra. El último tirón pone en alerta a un nutrido grupo de pájaros que emprenden la huida. Termina así esta jornada llevada a cabo en época de pase o venida, como se suele conocer a esos meses que registran un especial flujo de estas pequeñas aves migratorias. Los reclamos y el oído del aficionado una vez más han sido puestos a prueba en esta difícil época.
A la hora de recoger, lo primero son los cimbeles, que sin duda tienen sobradamente ganado el sustento. Aunque en apariencia la forma en que el aficionado coge los pájaros resulta un tanto aparatosa, este jamás suele dañarlos. Si en cambio se da a menudo el caso de escaparse, precisamente debido a la delicadeza con la que se le suele tratar. De cualquier forma, cuando esto ocurre, el aficionado, lejos de molestarse, siente como una admiración especial hacia esa pequeña ave que ha sido más lista que él. La tiradora, los reclamos, poco a poco la operación se va repitiendo a la inversa. Especial atención en este apartado merecen las redes. Las mismas deben quedar completamente limpias. De lo contrario, es más que probable que al desplegarlas de nuevo surjan problemas. Los buenos aficionados se caracterizan especialmente por el trato correcto hacia los pájaros, el respeto a las leyes y por mantener un comportamiento ejemplar con la naturaleza, lo cual implica no dejar ni rastro de su presencia en el lugar donde han estado. El momento del concurso ya está aquí. Este podríamos decir que es el quid de la cuestión. Ahora es cuando se va a demostrar si realmente los pájaros que se han capturado son verdaderos tenores o simples comparsas. Una o dos personas, dependiendo de la ocasión, son las encargadas de ir colocando las diferentes tandas de pájaros sobre las perchas que se encuentran ante los jueces. Cada una de estas personas dedicadas a enjuiciar se encarga de hacerlo sola y exclusivamente de una de las gamas de pájaros. En contra de lo que se pueda pensar, un buen reclamo de captura puede no ser apropiado para los concursos, ya que la diferencia de tonos empleados en un caso y otro es ciertamente notable.
así como la duración de los mismos. Para una persona profana en el tema solamente existen pájaros que son feos o bonitos, o que cantan bien o mal. Sin embargo, para el aficionado o el juez de canto, el verderón, por ejemplo, comprende notas dentro de su repertorio, como los golpes, ruladas, adornos, chonecadas, llegadas, acaricias, etcétera, etcétera. En la actualidad, la FOCSE, Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española, aglutina a casi un 80% del total de aficionados a esta modalidad en el territorio nacional. El resto es prácticamente acaparado por la Federación Española de Caza a través de alguna de sus ramificaciones. Las preferencias hacia una determinada gama de pájaros suelen variar según la autonomía, provincias o incluso las mismas comarcas o pueblos. En Valencia, pues lo que más gusta es el pardillo. En Alicante capital, el pardillo. Palma de Mallorca, el jilguero. En Barcelona, pues las cuatro variedades, todo ahí por igual. En Andalucía, pues el verderón, en pueblos, Granada, el pardillo. Esto va por zonas. Lo cierto es que en cualquier certamen de estos, casi llegan las cuatro variedades al cupo. Son 90 pájaros los que pueden cuidar un juez, y normalmente siempre hay que cerrar la inscripción, porque siempre se llega a los 90 en las cuatro variedades. De Antonio Rodríguez cuentan sus compañeros que es el juez más antiguo de España en la materia y probablemente la persona más entendida en el tema. Bueno, como aficionado, pues llevaré sobre 32, 33 años. En cuanto a juez de canto de estas especies, llevo 19 años. Cuando yo empecé, no habían, los jueces no juzgaban con planillas ya, digamos, desglosadas. El pájaro, me acuerdo que empezaba, yo cuando empecé a juzgar, juzgaba a rayitas, una rayita que valía 10 puntos. Entonces, esto se ha perfeccionado mucho. En cuanto a qué ha cambiado, pues sí, no sé, el ambiente, la gente está más educada a los concursos, ya se hacen reuniones y charlas valorando la música que emiten estos pájaros. Entonces, esto ha dado un cambio impresionante. En cuanto antes, pues hace cuando yo empecé, pues habían pájaros por todos los sitios, hoy desgraciadamente, en parte, yo diría, mayormente por insecticidas y las fumigaciones que hay, aunque algunos señores digan que la culpa se la echan al aficionado, yo me han llamado a sitios donde, por ejemplo, han preparado un tractor de estos para fumigar una viña o un, digamos, un huerto de hortalizas o frutales. Entonces ahí se queda una charca de agua donde todo el pájaro que bebe ahí, esa agua que está envenenada, ese pájaro muere. Entonces las sociedades, lo que estamos haciendo ya, yo ya sé de sociedades que han hecho reservas de pájaros. ¿Por qué? Pues porque cuando una zona está estudiada y su canto se declara por los jueces como bueno, hay que procurar que ese canto no se termine. Ese canto hay que procurar que los pájaros adultos se vayan reproduciendo ahí. Y fuera de la reserva se pueda capturar algún pájaro hijos de los maestros para poder ir haciendo estos concursos de canto. Entonces yo aconsejaría pues, a todas las sociedades que tengan muy en cuenta lo de hacer reservas en zonas donde el pájaro sea bueno. Porque donde el pájaro lo estudia el aficionado y es malo, no hace falta reserva. El buen aficionado no va a capturar ahí pájaros porque no le valen para concursos. Comenta un dicho popular que hay que renovarse o morir. Y en este sentido, la FOCSE renueva su reglamento de concursos cada 4 años. José Fernández, juez de canto, puntualiza el porqué de este cambio. Bueno, cada 4 años cambia porque, como decía antes, siempre vemos algún fallo y como cada día estudiamos más el canto, nos movemos más a nivel nacional, porque yo, por ejemplo, he estado ya 4 años enjuiciando en el Ferrol y allí he recogido cintas de canto y he recogido cantadas de pájaros que aquí no las emiten. Entonces no estaban reflejadas en el código de canto y claro, hay que enjuiciar pájaros a nivel nacional y tenemos que reflejar las cantadas que vamos recogiendo a través de esos 4 años.
Otro Antonio, esta vez Trigueros, también juez de esta modalidad, habla sobre el código de canto y la forma de puntuar. Coges la planilla, se le ponen los pájaros delante, una vez que ha empezado a cantar, el pájaro, por ejemplo, si hace una determinada nota, lo puntúa en el casillero correspondiente, hace una especie de señal, cada uno hace la señal que cree más conveniente. Y una vez que el pájaro ya lo ha oído bastante o ha repetido la cantada lo suficientemente, entonces el juez lo puntúa, que debe ser ya al final del cuarto de hora, para dar el tiempo al pájaro a que la mejore, casi siempre, claro. Como es lógico, cada aficionado desea que gane su pájaro, pero quien decide es el juez, y su opinión no siempre es compartida. Quizás unos aficionados te creen mejor, otros peor, otros tienen ciertos comentarios, eso yo lo asumo por descontado, porque una vez que yo me siento en la mesa para enjuiciar a los pájaros, soy consciente que los que detrás de mí, los aficionados me enjuician a mí, y yo lo asumo completamente. Y puede haber comentarios de que soy muy malo, otros que soy muy bueno, otros que soy regular, por descontado, pero problemas fuertes no he tenido nunca. Hubo un tiempo en el que parecía que esta afición estaba destinada a morir. Sin embargo, las cosas han cambiado. Hay futuro en ese deporte.